bien caliente. Se siente y luego luego. Copete, lo traen bien parado. Me ocuparon el spray. Mira. Está bien, ¿eh? Tuvimos que mover porque se rompió la carpa. Aquí estamos. Este arbolote viene a gusto. Mira, bien bonito. Ay, tiene sueño mi gorda. Tiene sueño mi gorda. 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 Ay, preciosa. Ay, preciosa. Chicas, buenos días. Miren, literal nos acabamos de levantarse como a las 10 de la mañana. Y y bueno, ¿qué les iba a decir? Si ustedes me siguen en mis redes sociales, más que nada en Facebook, creo que fue en Facebook que lo puse. Hice una orden de Fashion Nova
¿verdad? Tengo rato que yo no compro nada de ellos. Yo antes trabajaba con ellos, pero perdí el contacto y, ¿cómo se dice? Cuando perdí el contacto fue porque mucha gente se cambió de trabajo y yo paré de trabajar con ellos. Entonces, me cansé. Entonces, el ejercicio ya. Encargué zapatos y, ¿qué creen? Me quedaron chiquitos. Los agarré de talla 5 y no me quedaron. Entonces dije yo, ay, qué raro, porque yo soy 5. Me fijé en los pantalones que tengo, unos de Fashion Nova, y dicen que son 29. Entonces lo que quiere decir es de que yo soy 6 o 7. Ellos tienen 5, 7 y así como de 2 por 2. De 2 en 2 más bien, la talla. Necesito agarrar 7. Entonces ayer los tuve que regresar los pantalones, eran 5 pantalones. Y ayer los tuve que regresar. Ya que me regresen el dinero, tengo que volver a poner la orden. Pero lo que sí me quedé fueron las zapatillas. Déjense las muestro. Mira, tengo un desorden en este cuarto, ya saben, chicas. Nada nuevo. Miren, agarré estas porque tienen el tacón así. Déjenme las pongo porque así se van a mirar medias raronas. Miren, para enseñarles cómo se mira. Miren, están bien bonitas. El tacón bien bonito. Y créanme que estos tacones no cansan nada. Literal, es como que traen chanclas. Y me gustan bien mucho. Estas son las que sí siento que me van a cansar, pero vamos a ver. Tengo que acostumbrarme otra vez a andar en tacones. Agarré esas en color verdecito, como un verde limón. Y agarré las mismas, pero en color nude, así como color hueso. Y son las 3 zapatillas que agarré y los 5 pantalones, pero pues como les digo, los pantalones no me quedaron. Y también les enseño lo que hice en el cuarto. Les voy a decir más o menos cuánto me costaron las cosas. Les voy a enseñar también la otra. Ok, espérenme. Está oscurito porque tengo las cortinas cerradas. Compré este cuadro de aquí. No lo compré por mí, lo compré porque a Tony le gustó. Y costó $12.99 en Adidas. Y agarramos estas almohaditas para el silloncito en $8 cada una, porque queremos poner este color el cuarto, como de así, así, como de este estilo. Y la razón por la que lo quiero hacer así, porque yo sé que a muchos no les va a gustar o no su estilo, es porque yo ya tengo el otro cuarto para mí. Y eso lo quiero poner como más al estilo de Tony, porque pues tan siquiera hay un espacio para él que le guste. Pero sí, tengo que buscar otras, como otras cobijas. Las quiero blancas con las pelos, las almohaditas azul rey. La otra que compré y me costó simplemente, chicas, esta bolsa de aquí. Está bien bonita, súper bonita. Me costó $8.99, como $9, 9.01 centavos. Y la verdad está bien barata. Yo no sabía que había cosas así tan baratas, porque usualmente voy, están esas como en $15, 15, $20. Y bueno, salud, mamá. Las agarré más económicas esta vez. Ya me puse mi ropa de niño porque vamos a limpiarlos. Una planchera y esto. Así nos vamos a ir a limpiar porque hay un desorden. ¿Cómo está ese desorden? Fuimos al lago y ya de ahí no cociné y hay un desorden. So, tenemos que limpiar todo esto y el piso. Bañar al perro porque mañana tiene su cita con su doctor. Ni chanclas. Es este de aquí. Y lo voy a poner en mi vasito. Lo voy a dejar que hierva. Y de ahí ya lo pongo aquí. Y las mismas hojitas las uso 3 veces al día. Ahí está. Que hierva. Cuando hierve las hojitas, están hechas bolitas y luego de ahí se van a expandir. Mira, ustedes van a mirar ahorita. Déjenme ver. Para que hagan luz. Para que miren cómo se abre.
Ahí ya le eché el té con las hojitas, miren como pueden ver, y le vamos a poner este para que las hojitas no se me vayan a pasar cuando yo me lo esté tomando. Entonces, este vaso sí se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Y esa nos usa el cupón 25 blanca para un... Yeah. Un chip para azul. ¿Sí? A ver si le gusta. No, espera, eso. No le da gusto. ¿No? ¿Cómo no? Oh, pues tiene bacon, ¿no? No, no, no. ¿Ya? ¡Mastícalo! No. Yo pensé que se lo había pasado. A ver. ¿Qué dice la espera? ¿Trae el food coloring? Food coloring. Sit down. Vamos a sacar las copas. You're gonna wake up the baby. ¿Y también? The little blue box. That's it. Es de azul también. ¿Qué fue? Haga ligas. Porque alguien me las pierde. Bonito. Yeah, mom, she has her own. En el caso ese de food coloring. Y el aceite. Ahí no lo puedes masticar, güey. A ver si eso funciona. I don't know what that's all, what the toy is. No, déjalo. Dígamelo. Usa, Marlene. Sí. Tienes, trae unos vasitos. The white ones? Oh, the ones for the ice cream cone? Huh? Oh, get the plastic ones. Yeah. In the plastic one? Okay. Come on, Mommy. Mommy, look at me. Look at me. Hold on, okay. Let me pick up the trash. I'm a new. I'm just gonna set it like that so you're not gonna see. Don't you have to leave us? ¿Quién? ¿Por qué lo oigo? ¿No está grabando? ¿Qué vas a echarle primero? Es agua, aceite. No sé. I've never seen it. Maybe, yeah. Because that makes bubbles. Okay. Primero, no me acuerdo si el agua o el aceite. Is it gonna work? Si es either or. No sé, porque se tiene que poner una. Don't move it, okay? Parece vino blanco. What do you put, yellow? What color are we doing it? Blue. Blue. We're gonna do mix the blue. Them. Yeah, and blue. Mexico. Yay! But where are you supposed to keep them if you need it? See, it doesn't mix. No, están separándose. Wait, it's supposed to separate? Yeah. Es como yo y Tony. Estamos juntos pero no revueltos. Ahora sí, está el food coloring, ¿cuál vas a usar? El que quieras. No, blue. Yeah. Yes. That's why it says blue coloring. It looks like... Forming into balls. Yeah, it looks like dots. Oh, that's weird. It doesn't want to go in the water. The heck? Is this on the oil? Yeah. Oh, that's
That's crazy. Yeah. That's a lot, ¿no? Oh, no sé. Uno se reventó and he went to the water. ¿Dónde está este? ¿Lo abrí? No, aquí está. A este no le eché mucho. Ready? Yeah. Oh my god, it's in it blue. Oh, it's like a lava lamp. I knew it. It looks like a... That looks dope. It looks like a volcano. And it keeps on going back and forth. Oh, you should have got a container in the Instagram. It looks nice. It's turning all blue. What's blue? A ver si le tapas acá, porque tiene mucho gas. Whoa. Stop moving, man. That's crazy. Hi, guys. I'm in the video. ¿Qué, moza? Ya, yeah, make a dark, ya, yeah, neta. Okay. Whoa. Ahí va, okay. Deja que se concentre. Tap on the screen, on the, on the, on the vaso. Ahí está ya. Ya, yeah? Okay. Oh, I like that green one. Yes, it's wiggling. Put the last one, ma. Oh, it looks nice. Casi no se mira, pónselo de lado. Quítalo, quita este. Así era. Dámelo. Okay. ¿Ahí se mira? Sí. Aquí sí. Le echo el otro porque. Aquí es. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ya casi se va a tirar, ¿verdad? No creo. Todo mal le agarra las cables. Quítasela porque no se están haciendo bubbles. It was too much. No, it was too much of Wow, it's super green. I like it. It's light green. I like green better. Me too. Ok, pues ya. Ya amaneció. Se mira más chido el azul. Prendan las luces. Mira. Ponen el rojo, la luz. Wow. Red looks nice. I like the blue one better. Me too. Yo también el blue one me gusta más. Les ponemos un poquito abajo y los podemos usar en el cuarto. Look, and this one. Es dark, los... es que tiene mucha agua, mejor, ¿no? Ya. Yeah. Ay, qué mucha, mi bebé. Gorda. ¿Qué, mamás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una coqueta. ¿Qué pasó? Y una coqueta, mamá. A ver, a ver, a ver. Peleonera. Ya. Goda. Hey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué mamá es? Miren, vamos a hacer los camarones que me pidieron la receta. Vamos a usar paprika, creo que así se llama. Y le vamos a echar Old Bay, red pepper, lemon pepper, Cajun, onion y garlic. Y también salsa de la Luisiana, ajos y mantequilla sin sal. Y yo, como voy a hacer 3 libras, le eché 2 cucharaditas de todos los polvos. Aquí está. Y aquí estoy cociendo unas papas, los elotes. Y es y un limón amarillo, que le van a echar un poquito jugo amarillo. Así que estos son los ingredientes. Le eché 4 de mantequilla. Le eché 4 de mantequilla, a ver si es demasiado caldo. Eso depende qué tan jugoso los quieran. Ahí está.
ya que se derrite y hierve poquito, yo le aviento lo que son los ajos. Yo los pico muy finitos porque me gustan grandecitos, pero ya ustedes lo pican al gusto de ustedes. Le pueden agregar también cebolla, pero a mí no me gusta, así que simplemente con el ajo. Ya que hierva, le agrego los polvos. Listo. Miren, ya está hirviendo y ahora voy a agregar el polvo. Lo voy a hacer de poco a poquito. Y a este punto ustedes pueden ya oler que se huele bien rico, así como cuando entran al boiling crab. Ahí está, miren. Y le voy a agregar las 2 cucharadas de la salsa Luisiana. Una, dos. Y vamos a seguir mezclando. Le voy a bajar porque está muy alto. Vamos a bajar. Y ustedes aquí ya pueden mirar si les hace falta más mantequilla. Yo siento como que me hace falta como... You think you need more? Yeah. Pásame. Yo siento como que aquí le voy a agregar otro pedito de mantequilla porque está muy, muy poquito. Y quiero más juguito. Vamos a ponerle... Ponle unas 2 más. Por ahí. Y tienen que estar como mezclando poquito, así como leve, no tanto. Ahí está. Esta una. Listo. Es que luego se reseca. Entonces vamos a dejar que esas 2 se derritan. Ya de ahí simplemente van a agregar su camarón. Yo agarré con cabeza, como digo, son 3 libras. Y acá ya tengo la papa y el elote. Miren. Ahí está, así quedó. Y las micheladas.